Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami God. Este es mi canal. Ustedes saben que en este espacio me gusta hablar mucho de noticias, de rumores, de música, de etcétera, etcétera, etcétera. Y este es la sección sin nombre. Este lugar donde he denominado para hablar de todo lo que acabo de decir a continuación. A, a Hace apenas unos segundos. ¿no? Estas cosas, ¿no? De hacer algo en crudo. Como verán, ahí vamos a ir bajando la música mientras si no los aturdos. Mientras tanto, pueden ir dejando el like. Seguramente voy a estar con ustedes comentándolos ahí en el chat en vivo. Y también pueden ir comentándolo abajo. Y los voy a ir leyendo cada uno de sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas y todo lo demás. Esta semana, que ha sido, ha pasado una semana ya larga. Y me tomé, digamos, unos cuantos días para, como para analizar un poco, para hablar, digamos, de qué le puede traer para la próxima sección sin nombre. Se dieron en esta semana un par de trailers, algunas novedades, de las cuales van a tener algo acá. En este video van a tener también la taquilla, obviamente. Van a tener un poquito de lucha libre al final. Poquito, algunas noticias y medio pastillitas. Pero más que nada, cosas un poco de análisis de, de noticias y todo lo demás. Pero, les voy a traer un análisis que estuve viendo de este trailer que salió la semana pasada. De una película que no tiene ningún tipo de hype, es la verdad, no tiene ningún tipo de, de expectativa por ahora. Sí tiene rumores a la vuelta que van de la mano con su conflictiva pro producción. Y est le estoy hablando de Capitán América Brave New World. El nuevo mundo. Algo así, ¿no? Bravo Nuevo Mundo sería porque originalmente era New World Order. Un hombre que incomoda a mucha gente. Entonces dijeron, no, mejor no lo pongamos acá. No vaya a ser que le disparen en la cabeza a nuestro candidato. Eh, ok. Entonces salió este tráiler que tiene un póster bonito. vamos a decir, Yo voy a decir totalmente honesto, el póster me parece que está bien. Donde está el escudo del cap y una mano gigante de piel roja agarrándolo. Como ven ahí, se va a estrenar el 14 de febrero del 2025. Aparentemente, por ahora, crucemos los dedos, diría Riverito. Y les voy a empezar a hablar de esta película porque, con el avance que salió la semana pasada, pudimos sacar un poco algunas dudas de cómo se ve este filme. Porque este filme hace un tiempo se viene filmando, justamente se viene realizando, y se hizo noticia el año pasado por su conflictiva producción. Porque era una película que venían filmándola de una forma y Marvel Studios, porque esta película está dentro del MCU, de esta fase 5 ya, decidió refilmar una secuencia especialmente de, de acción que no gustaban aparentemente a la producción, a Kevin Feige y demás. Entonces eh, hicieron unos reshoots bastante intensos, aparentemente, que elevó el presupuesto de esta película arriba de los 200 millones de dólares. Esta película tiene una cuesta arriba muy grande que superar. Que yo creo, y ya les voy diciendo con el diario del lunes, les voy diciendo que para mí le va a costar muchísimo. Pero, les voy a mostrar un poquito algunos screens, algunos screen grabs del tráiler. Para ir hablando un poquito de qué me pareció. Cobran. el tráiler te cuenta un poco la realidad de Estados Unidos. La Esta realidad de Estados Unidos del MCU, del Marvel Cinematic Universe post endgame post las series de, de MCU especialmente Falcon ante Winter Soldier donde conocíamos veíamos qué había pasado con Sam Wilson nuestro protagonista que es Anthony Mackie que ahí lo ven en la imagen arriba que se veía envuelto en las tribulaciones para ser el Capitán América si bien Steve Rogers le había dejado el escudo para que sea que continúe el legado del Capitán el gobierno de Estados Unidos no le gustaba no estaba de acuerdo con esto y le daba el escudo y el traje a otro hombre llamado John Walker, que era el U.S. Agent. ¿no? que Posteriormente fue el U.S. Agent, que es Wyatt Russell el actor, el hijo de Cart. Entonces ya vemos como una conf un conflicto, un poco de interés acá. Y como Sam Wilson al final tiene que hacerse cargo de ser el Capitán América, con un traje acorde. Y en el medio descubrimos algunos trasfondos de lo que había pasado con desde que el Capitán América cae al, al eh, congelado, Steve Rogers, y qué es lo que había intentado hacer el gobierno de Estados Unidos para recrear el suelo del supersoldado. Que ustedes saben que a la larga terminó influyendo en la creación de Hulk. Eh, entonces, en esa serie te contaban la historia de Isaiah Bradley, que era un hombre afroamericano... Del cual habían hecho experimentos y no había salido nada, para nada bien. Y lo habían dejado totalmente olvidado. Esto te cuenta un poco la serie de Falcon and the Winter Soldier. Que yo tengo review en este espacio, en este canal. Así que se las recomiendo. Si ustedes quiere saber más, más de lo que me pasó viendo la serie. Pero fue una serie que estuvo para mí gusto bien. El tema es que... Y ese es el gran problema que tiene esta película. Su protagonista, que ahí vemos a Anthony Mackie. Es un cero a la izquierda en cuanto a carisma y presencia escénica. Y es un personaje secundario forzado a ser personaje principal. Algo que no funciona en casi ninguna oportunidad. Dado es así que el tráiler, que nos cuenta un poco la realidad de Estados Unidos, nos muestra que el general Tadeus Ross, o el Thunderbolt Ross, que otrora era. Eh, este, este tipo que impulsó la, los acuerdos de Sokovia para que los, los héroes se registraran en, en su actividad gubernamental. Que era William Hart, el actor que lo encarnaba. Este actor falleció y tuvieron que hacer un recast. Y el recast fue a parar nada más y nada menos que a Harrison Ford. El señor Harrison Ford, otro era Indiana Jones, otro era Rick Deckard y Han Solo. Que ahí ven en el extremo. Y con la curiosidad de esto, que acá Harrison Ford se vuelve presidente de los Estados Unidos. Quiere decir que el general Ross, otro otrora también rival de Hulk, no ahora es el presidente de la Casa Blanca. Es el que reina en la Casa Blanca. Entonces, ese es el, más o menos el conflicto inicial. Y como hay un intento de asesinato en contra del presidente, uy, algo que no hemos visto hace unas horas apenas. Este. Aparentemente es real o no. Bueno, por ahí refleja un poco la realidad. Y cómo esto empieza a impactar un poco en la actualidad para el Capitán América, que es Sam Wilson. Esto hasta ahí más o menos se sabe bien de qué va. Porque te dan a entender como que hay un movimiento en contra de, para desestabilizar al presidente, para atacarlo. Y hay aparecen de dos personas que están viendo ahí. Primero abajo lo vemos a Giancarlo Esposito, el... Famoso y rumoreado aparición de Giancarlo en el MCU que se había venido hablando hace un, un año por lo menos, donde el actor públicamente dijo, sí, estoy hablando con, con Marvel Studios para un papel. Y se rumoreó que era Charles Xavier, que era Magneto, que era Mr. Sinister, que era Blade, que era esto y lo otro. Y al final del tráiler lo vemos, y ahí lo ven abajo, en un par de secuencias donde... Está con una ametralladora abriendo fuego. Listo. Ta, 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 ta. Eso es todo lo que está haciendo. No hay diálogo de él. Y hay un rumor, hay un rumor importante que se viene hablando hace un mes más o menos, que el personaje de, de Giancarlo sería JW Bridge. Que es casi un juego de, 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 de palabras, de letras con lo que era George W. Bush. George Bridge, creo que era el personaje, sale en el cómic de... Punisher World Journal, que era este cómic, que yo leía apenas unos números, pero la verdad me pareció bastante ilegible. Que escribía eh, Matt Fraction, que cuando no está inspirado es un muermo de leer, y en ese caso no estaba inspirado, junto a Ariel Olivetti, y que luego se sumó Hover Chaikin a la parte artística. Aún peor, ahí me hizo largarlo definitivamente el cómic, era ilegible. La época de la iniciativa, post-Civil War y todo esto. Donde aparecía este personaje afroamericano también de pelo blanco, que lo perseguía el Punisher. Y uno si ve un poco el tráiler, uno dice, ah, es similar el look. Bueno, ya lo voy a contar algo más sobre esto. Arriba ven a dos mujeres, probablemente dos mujeres en un camino, porque acá vamos a tener personajes femeninos también. Ahí la ven a la afroamericana, está de fondo. Este personaje va a ser aparentemente la, la, la pareja de Sam Wilson en la película. Así que va a tener un interés romántico, Sam. Ya que no está Buki, acá lo tiene a, a esta chica. Y adelante un personaje que, si ustedes conocen los cómics, sabrán que es polémico y más sacarlo en esta época. Ese personaje que está sosteniendo un arma es Sabra. Sabra es una agente israelí, una superheroína de aquel país, bueno, entre comillas. Mutante que apareció en los 80 en los cómics de Hulk, si mal no recuerdo. Después apareció en X, creo que apareció en X Force o por ahí, estuvo dando vueltas y que después desapareció un poco, no lo han utilizado mucho y ahora por alguna razón esta gente que vive en un termo, vive, vive con, un, con un termo en la cabeza decidió hacerla aparecer en esta película. Justo en un momento donde el MC1 no tiene mucha popularidad o ha decaído su interés en mucho público y viene a presentar a este personaje que se llama Root. Eh, bueno, al, al parecer le han, le han cambiado un poco el trasfondo porque lo que se sabe ahora es que es una ex Black Widow. Es una ex viuda negra. Si ustedes vieron la película Black Widow en el 2021, que también tengo crítica acá, te demostraron que había un montón de viudas negras. No estaban en Argentina precisamente y bueno, hay un montón de, de operativos, digamos, estas mujeres que eran especialmente preparadas para asesinar y para eh, suplantar la identidad y todo lo demás. Así que aparentemente le han cambiado el origen, no va a tener poderes, da la impresión y va a ser una típica mina que agarra el arma y dispara. Nada más. Pero me parece bastante arriesgado meter un personaje que hoy en día, para mi gusto, va a causar más rechazo que otra cosa. Bueno, hay ven otra toma de Giancarlo Esposito. Que el propio actor ha dicho que, no tiene, que todavía los fanáticos no acertaron bien quién es. Entonces me llegaba a pensar. Que posiblemente no sea JW J. Bridge. Sino que tal vez es una mezcla de ellos. Yo cuando, eh, cuando salió la noticia y las imágenes del set de filmación, que hay que decir algo. Giancarlo Esposito se sumó a la película en las reshoots del filme. No estaba originalmente lo que estaban filmando el año anterior. Esto es importante. Es un personaje que lo han agregado a la peli. Es decir, esto es, lo han agregado porque, porque va a ser un nexo con Thunderbolts, porque va a ser un nexo con otro filme más adelante, porque será un villano oculto que va a tratar de, de inger, inferir un poco los actos acá que se están dando, porque ya les voy a contar quién más está en esta película. Entonces me lleva a pensar que va a ser un, una especie de mixtura entre varios personajes. Yo ya le conté que yo especulé que era Henry Gaidich, este personaje. Y que también puede ser Kang. Y yo no descarto que sea Kang. Yo no lo descarto. Pero también estuve pensando, dije, ¿y si le busco un costado emocional al personaje? ¿Una, una justificación de que aparezca? ¿Y si es el padre de Sam Wilson? ¿No será el padre de Sam? ¿No, no tiene algo que ver con Sam Wilson? Digo, una pequeña especulación que le hago, ¿no? A ver qué pasa. cosa sim, simpática del tráiler: que lo vemos bastante hablar ya a Harrison Ford, al, al presidente Ross. Y hay un cuadro de fondo que está Leslie Nielsen. Este es un chiste con referente, creo que es Scary Movie por ahí, que fue un, un, una humorada sobre esto, el presidente Ford. Porque obviamente, si te recuerdan, en Air Force One, Harrison Ford era el presidente de los Estados Unidos y estaba. Eh, había sido hackeado su avión. Creo que estaba Gary Goldman en la película. No, no la vi en la película, pero leí un poco la sinopsis. Entonces era como un héroe presidente, eh, Ford. Así que bueno, había como un humor con esto, así que bueno, la, la hace una referencia. Ahí lo ven justamente a Sam Wilson en, la, en la, el Salón Oval. Ahí está Mónica Lewinsky también, de está, está Zoro y toda esta gente amiga de, del poder, bueno, manejando, jugando al ajedrez. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Y ahí ven justamente esto que les conté al comienzo, que hay un intento de asesinato. Ahí está justamente Isaiah Bradley, el afroamericano. Que en los comic books es el abuelo de Sam Bradley, que después termina siendo el Patriot. Un superhéroe joven afroamericano que se une y es uno de los líderes de los Young Avengers. Los jóvenes vengadores, cuando está Kate Bishop, cuando está Statur que es la Cassie Lang. Donde está Hagling, eh, donde está... Eh, eh, y todos los demás, ¿no? Un montón de personajes más. Bueno. Entonces acá... Vemos como hay un intento de asesinato. Contra el presidente Ross. Y acá voy a apelar a un pseudo-spoiler. Porque esto ya se sabe hace un tiempo. Aparentemente, y lo vemos en el tráiler, hay un funeral. Y despiden a alguien con todos los honores. Y uno puede pensar rápidamente... Ah, lo matan a Harrison Ford en la película. Y puede ser. El tema también es que según las filtraciones de la película está Lip Tyler. En esa escena del funeral. Vestida de negro. Lip Tyler, que si ustedes recuerdan de Incredible Hulk con Edward Norton de Louis Leterrier, era justamente la hija. Betty Ross. Entonces uno puede... Ya hacer uno más uno y decir... Ah, lo van a matar. Acá lo matan a, al presidente. Le pegan dos tiros, le pegan un tiro. Al pre... Porque acá cae Harrison Ford al piso. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Muere el general Ross? Ya lo voy a contar algo más. Ahí lo ven justamente acá en esta escena. ¿Ven ahí que está ese tipo está en el medio? Es el nuevo Falcon. Porque acá el Capitán América, que es Sam Wilson, va a tener su Falcon, su Psychic. También un Falcon de latino. Bueno, ¿qué más? Ahí lo ven Isaiah Bradley cuando está peleando con los custodios del presidente. Después de que dispara y se. Dice... Ahí lo ven también a Harrison Ford. Siempre como dice acá sacarle perdido ya Harrison. <laughs> Todas las películas que está haciendo últimamente. una carga que no supiera dónde está parado o sentado. Y el tipo dice: Bueno, mientras entre el cheque y Carlista Flocklar, no me gaste toda la plata. Bueno, está todo perfecto. Eh, sí, yo obviamente vamos a especular un poquito. Yo creo que no va a durar más de una película. Harrison Ford es un actor que cuando se suma un proyecto, a menos de una franquicia, no quiere permanecer mucho. Quiere hacer una película y adiós. Él volvió para Blade Run en el 2049, pero nada, fue como volver para poner un moñito en su historia. Indiana Jones volvió para retirarse. Harrison con Han Solo volvió para morir. Y así. Esto deja por ahí. Mi especulación en que posiblemente sea una película y adiós para el, el personaje de Ross. Pero hay un detallito. Y no lo he nombrado todavía. Y ustedes ya diciendo. ¿Y el Red Hulk? ¿Y el Hulk rojo? Eh, bueno, ahí les cuento algo Vamos a ver acá Ahí vemos el traje, la audaz eh, Honestamente, gente Y esto va, obviamente, de parte De alguien que ha bancado Varias cosas del MCU, del Marvel Cinematic Universe Pero esto es Inviable, el traje de Falcon El traje del Capitán América Nuevo Sam Wilson Howard este, Mackey, va a decir, Anthony maki Es insalvable No lo puedo ver el tipo no tiene carisma, no tiene presencia, no se ve bien el traje, se ve mal los, los visores que tiene puesto, ¿por qué no tiene máscara? ¿Por qué no tiene un escudo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Why, why, why, why? ¿Por qué no está Chris Evans? ¿Por qué lo dejaron ir a Chris Evans? ¿Por qué no le hicieron un contrato largo para que continúe? ¿Por qué a Chris Hemsworth le pusieron un contrato por dos películas, cinco películas más? ¿Y por qué a Evans no? Gran pregunta que nadie no me la puede responder. Ahí ven justo el traje, tiene algunas modificaciones, las alas que están hechas de vibranium, pero no tiene un casco todavía, aunque ya les voy a contar un detalle que sí se da. En, la peli, en este tráiler sí si te, te cuentan que está Samuel Sterns. Samuel Sterns es el líder. El líder que va a estar también en esta película, que repite el actor de The Incredible Hulk. Acá vuelve, que si ustedes recuerdan, en The Incredible Hulk, Samuel Sterns su última aparición en la película, le estaban cayendo... Eh, una bebida gama le caía en la, en la cara y se estaba transformando su cerebro. Y ahí empezamos a especular cuál es la injerencia del líder. Y claro, en un momento del trailer vemos el laboratorio donde él justamente estaba haciendo experimentos. Donde él trataba de hacer experimentos con, con Bruce Banner. Y vemos con luces rojas. Ok. También vemos en el tráiler, vemos una. Eh, nos está planeando. Eh, Hovermackie. Eh, <laughs> Hovermackie está planeando acá. Y vemos al otro, al otro Falcon. O sea, son como dos águilas volando, son dos halcones volando en el aire. Pero hay una parte donde están como peleando. Es decir, uno puede pensar. El Falcon nuevo, que es el latino, lo traiciona a, a, nuestro, a nuestro Falcon. Porque si vamos a los cómics. Cuando se introdujo el personaje de Sam Wilson en los cómics del Capitán América, a la corta le revelaron que era un, eh, lo había utilizado el cráneo rojo. Entonces, tal vez acá hagan una cosa como que no va a durar mucho ese Falcon. Bueno. Y ahí algo que les había dicho sobre referente al traje, que acá está planeando eh, Falcon, y ahí lo vemos como un casco. Este casco ya se filtró en un diseño previo, una imagen previa, que va a tener un casco acá. Alguna especula que acá que aparece la mano del celestial en el centro del océano. No lo vi, la verdad. No veo dónde sacan eso, así que no digo nada. Pero claro, veamos la parte importante de acá, lo del Red Hulk. Lo del Hulk rojo. Que es un personaje terriblemente nefasto de los cómics de Hulk. Que a mí, como fanático del personaje, casi me hace dejarlo, dejar leer un tiempo largo el personaje. De la mano de Jeb Lowe, que hizo una verga con su etapa de... El increíble Hulk, cuando presentó al, al Hulk Rojo, que durante mucho tiempo se mantuvo el misterio, quién era, quién era este tipo, este eh, personaje con energía gamma. que lo podía derrotar a Hulk, que había matado la abominación, que era capaz de sostener Mjolnir, que era capaz de agarrar los golpes al Silver Surfer, que era capaz de agarrarse a golpe con todo el mundo, que nadie lo puede agarrar, nadie puede descubrir quién era. Bueno, más adelante se descubre que es el General Thunderbolt Ross, que no estaba muerto y que también aparecía su hija Betty Ross que en los cómics en ese momento estaba muerta y volvía como la Red Hulk o Red She-Hulk. Una etapa terrible de mala del Increíble Hulk en los cómics y el personaje por alguna razón Marvel intentó empujarlo, lo llevó a los Avengers, después lo llevó a Thunderbolts, lo llevó por diferentes títulos, su título propio. Tengo entendido que después el, el personaje mejoró un poquito. Al Ewing creo que escribió algo de esto. Pero ya medio lo perdí un poco más adelante. Lo gracioso de todo esto es que cuando se transformaba eh, en Red Hulk... Thunderbolt Ross lograba eh, quitar su bigote. Esto me parece una, una huevada. O sea, básicamente era Federico Lupi el tipo cuando se transformaba se, se le borraba el bigote. Entonces acá finalmente hace su debut en el cine. El, el Hulk rojo. Que obviamente uno tiene que pensar que es obra, y obra de los experimentos del líder. Ha experimentado con Thunderbolt Ross. Y ahí yo empiezo a especular. Y ustedes saben que me gusta especular y flotar un poco. Fl 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 vengo a flotar acá. Yo pienso acá que eh, no va a ser Thunderbolt Ross. Va de la mano con mi especulación de que, el, de que Harrison Ford no creo que dure más de una película. Yo pienso que de alguna manera este tipo que están viendo mutado ahí y que está levantando el escudo del Capitán América y revolviéndolo para el piso con un croma de fondo bastante dudoso, de dudosa originalidad, puede llegar a ser, puede llegar a ser Giancarlo Esposito. Ojo, ojo, ojo. Tal vez Giancarlo Esposito sea el Red Hulk acá en la película, y hayan sacado la peli al personaje de Thunderbolt Ross en medio del filme por alguna razón después podemos, podemos ir a lo más fácil, que sea así, sea Harrison Ford eh, el Hulk el Hulk de color y después otro tema, aparecerá eh, Bruce Banner acá, tendremos She-Hulk ojalá que nunca más aparezca She-Hulk entonces abre un poco rara la película porque en vez de cerrar tramas pendientes del MCU está como abriendo otras nuevas porque Recuerden que por un lado, de antemano todavía sigue pendiente la trama de Sharon Carter, que veíamos al final de Falcon de Winter Soldier cuando ella estaba hablando con alguien y te das cuenta que, era, que estaba traicionándolo a los héroes. Está trabajando con alguien en lo oculto, en, en el, secretamente. Quedó eso pendiente. Los Thunderbolts, de la mano justamente de, de con John Walker y todo demás, aparentemente van a volver en su película. Y hay un montón de subtramas que han quedado pendientes. Ustedes saben que han quedado varias ahí sin, sin avanzar. El Barón por ejemplo, se fue. Se escapó. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, uno dice, esta película que debería ser como un, no parche, debería como cerrar algunas, cerrar la canilla abierta de un montón de subtramas del MCU, parece que quiere abrir más. Porque si quiere meter un poco acá una pseudo utilización de la, de la radiación gamma, de la energía gamma para hacer más eh, personajes con el poder de, de Hulk, están abriendo otra trama nueva. Están abriendo algo nuevo acá. Entonces me parece que no me interesa mucho la idea y me parece que acá debieron utilizar esto para cerrar sus tramas. Tal vez, si vuelve a aparecer acá, sí aparece la, la, la mano del, del celestial en el centro del océano y logran enfocarse en esto, en este, este gran subtrama que quedó pendiente de Eternals, estaría bien. Me parece que estaría bien. Pero acá no creo que vayan por esto. Alguno especula también que el funeral puede ser de Steve Rogers. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que Steve Rogers muera en la película. Sí, yo creo que ahí hay chance que yo creo que lo van a tener que traer. A Chris Evans van a tener que traerlo en algún momento. Yo creo que en Secret Wars. En Secret Wars van a tener que traerlo de alguna forma porque. Es, es una cosa que no, no no me llega el actor, no me llega Mackey, eh, Anthony Mackie, no me llega nada y bueno. Es así, pero, pero bueno. Después bueno, lo visual vamos a decirlo sincero, digamos, no se ve bien, no se ve bien el tráiler. Se ve el CGI inacabado. Y olvídense de esto que es esa mantra que se viene diciendo hace un tiempo, moderno. No, bueno, en el tráiler tiene un CGI no está bien, pero lo van a terminar para la película, tiene unos cuantos meses. Esta película han gastado más de 200 millones ya a esta altura. No van a gastar más dinero. A lo, por ahora. Todavía hay saber si está o no Seth Rollins en la película. Y va a estar la sociedad serpiente. No sabemos si está todavía. Si sí va a estar eh, Songbird también. Aparentemente va a estar Diamondback. Hay otros personajes que no aparecieron en el tráiler. Hay una secuencia de acción que se ven... Ok. Intenta tal vez eh, recuperar un poco el tono de Winter Soldier, pero... Es difícil cuando no tienes un personaje, un protagonista principal que te atraiga. Y es el caso de este Capitán de América que nunca llegó. Y bueno, ahí tienen un poquito. Así que bueno, veremos qué sucede ya cuando llegue febrero. Vamos a tener seguramente otro tráiler en el medio. Más noticias, viene a la convención, que ya les voy a contar algo sobre eso y todo lo demás. Este es el otro tráiler que fue. que salió esta semana, que fue Agatha All Along. Fue Agatha todo este tiempo. Y esa no es eh, Sonia de Bill, la que están viendo ahí. sino que es Katherine Hahn. En su regreso, como Agatha Harkness, el personaje que todo Latinoamérica estaba esperando. Y ahí ven un poquito algunos frames del. Serían unas caps ¿no? de, del trailer que salió esta semana. También, que esta serie viene ahora, está llegando en septiembre y será mía al final. Y viene esta, esta serie que es como una secuela eh, no directa de WandaVision, que también tiene obviamente su review. Justamente fue la review que hice de A3 junto a Falcon y Loki. Esas tres series tienen la review acá en el, en el canal. Y va a continuar un poco la historia de Agatha Harness. Que si recordamos WandaVision, la propia Wanda Maximoff la dejaba eh, viviendo una vida de mentira. Bueno, en resumen, liberando al pueblo de Westview. Pero eh, Agatha Harness quedaba ahí atrapada y que no puede joder nunca más. ¿no? Esta bruja. Y lo que nos muestra el trailer es que van a regresar las brujas. Este Coven. Que no son las brujas de la fuerza de una, la fuerza de dos, la fuerza de todas. No, no es ese coven de brujas, no por suerte. Pero seguramente van a, ser, van a compartir el mismo destino. Y también vemos al debut de Aubrey Plaza, una de las mujeres más divinas de este planeta Tierra, que por alguna razón se suma a este proyecto. Con un personaje que se llama Río, que usa una vestimenta verde. Ahí la ven un poco en el costadito arriba. Y alguno puede decir, uy, esa es eh, Morgana de Eh, no sé, yo no me juego a esto. No me juego a esto, no, no, no. Acá sí no me juego. Esta serie va a salir en septiembre, como les conté. Y vamos a ver la historia de eh, qué es lo que pasó con Agatha. Que empieza a recordar un poco quién fue. Y hay una parte en el trailer al comienzo muy sospechosa, donde van a un bosque. Ella está como una... un rol de detective, estilo True Detective. Y descubre. Un cadáver de una mujer que está tirada y de, aparentemente es Wanda Maximoff. Esto es lo que da a entender el tráiler, pero yo la verdad no daría mucho eh, certeza que sea una confirmación de que Wanda Maximoff esté muerta. Está en el multiverso, acuérdense que el multiverso todavía existe. Está Kang todavía la posibilidad del de personaje, hay un montón de personas que todavía están dando vueltas, entonces... No descartaría que, es, que siga viva todavía Wanda. Esa Wanda, la Wanda que mató un montón de gente. O que vuelva a alguna Wanda positiva de algún universo. Y eso es clave porque en este tráiler te presentan a Billy. Que en los comic books es Wiccan. Que tiene los poderes de la mamá. Sí, es el hijo de Wanda Maximoff. Uno de los dos hijos que tiene. El otro termina siendo Speed. Que tiene los poderes velocistas del, del hermano. Qué raro, ¿no? Qué combinación extraña. Bueno, ahí lo ven. El actor es de una serie que se llama Heartstopper. Que es una serie LGBT de Disney. No sé si fue de Star Plus o de Disney o de Hulu, creo. Tiene dos temporadas. Serie, no he no leído mucha crítica, ni positiva ni negativa. No, no la conozco mucho. Pero este chique, este chique, bueno, justo, es Billy Kaplan. Si mal no recuerdo el nombre del personaje. Y acá aparece en el tráiler. Y uno empieza a decir, ¿cómo? Pero si los hijos de Wanda no son reales, eran creaciones. Estaban en el multiverso, en realidad era el Dark Hole, entonces tenía que buscar hijos en otro multiverso. ¿Cómo es esto? Eran creaciones de ella. Bueno, bueno, parece que van a tomar un poquito el camino de los cómics, porque en los comic books, durante mucho tiempo, Wanda, con visión, tenían hijos. Dos, dos niños tenían. Pero llegó un momento cuando apareció Pandemonium, era Mr. Pandemonium, que era un desprendimiento de Mephisto. Y los niños de, de Wanda eran desprendimientos de, de Pandemonium. O sea, básicamente eran creaciones de Mephisto. No eran reales. Esto lleva una, a la, al ataque de locura de Wanda, lo cual Agatha Harness le hace un bloqueo cerebral mental y la deja olvi olvidando este hecho por mucho tiempo. Esto pasa en West Coast Avengers de John Byrne. Queda un título divertido, me gustaba ese título. Mucho más adelante, el bloqueo de Wanda desaparece y se da cuenta que no tiene hijos. Y se vuelve loca. Y ahí mata a los Avengers. Mata a gran parte de los Avengers. a, a eh, Scott Lang. destruye a la visión. Pone loca a She-Hulk. Muere el ojo de halcón. Muere Jack hearts y al final se le llevó Doctor Strange. ¿no? Y después venía el House of M. después venía el Decimation, liquidaban a todos los mutantes. Bueno, ¿de acuerdo? que fue toda esta historia. Cómo cayó digamos, en desgracia Wanda por descubrir que no tenía, no tenía familia. No tenía niños. Bueno, acá parece que van a traer a uno de los chicos. Yo digo, parece. No está confirmado al 100% sea Wiccan. Sí da la impresión que van a ir porque, porque sea uno de los niños de, de Wanda. Y claro, está la gran. Interrogante acá. Si vos continúas con esto de traer a los chicos de Wanda, posiblemente Speed aparezca acá, el otro chico. Si vos traes a los hijos de Wanda, ¿esto qué quiere decir? Que querés insistir todavía con, con Elizabeth Olsen a futuro, que la van a traer también. Yo creo que me parece que es lo normal, es lo, sería lo lógico. Yo también creo que la mataron muy pronto a Wanda. En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, está bien que la historia se justifica un poco. Ya una mujer que está totalmente desquiciada de poder y todo lo demás. Y se da cuenta de su error. Y se termina tirando el castillo encima de la, la montaña Wundagor. Pero la sacan muy temprano. Es un personaje para mí que da para más Wanda. Se había especulado que querían hacer una película también con ella. Es un rumor, no hay nada concreto de esto. Pero yo creo que es Agatha la Long. Lo único que sirve es para tantear un poco el público si hay interés por este tipo de historias que juegan un poco con la brujería, pero más que nada y yo es una pena. El tráiler da la sensación que va más por el lado de Hocus Pocus que otra cosa, porque se dice que va a ser parte musical esto, va a tener mucha musical y me da mucha tristeza. Ojalá hubiera sido todo lo contrario y sea, sea una serie de terror horror dentro de los límites que tiene porque no va a ser R pero da la impresión que es muy chiquitito esto y obviamente que se basa mucho en la expectativa de decir uy, aparece Wanda, uy, aparece Vision uy, si está, si está Wiccan va a estar el arma y si está Wiccan está Hulkling, ¿dónde está Hulkling? ¿entienden? va a estar, entonces va a aparecer los Young Avengers, acá va a aparecer el Bishop y va a aparecer eh, Kamala, al último mmm, no sé eh... Y después otra cosa, que esto lo creo que lo conté acá. Yo creo que esto va de, más esto de Disney Plus y de Marvel Studios es, de, es un proyecto para retener a Katherine Hahn. Quieren tener a la actriz y le han dado este proyecto. Y posiblemente quisieron traer a Aubrey Plaza para su lado. Y dijeron, bueno, te ofrecemos este proyecto. Te damos este proyecto, que acá, te damos una serie, producirla, dirigirla, lo que vos quieras. Sin pensar en el fanático, que la verdad yo como fanático de, de, de comic books de Marvel, y yo, esto no me interesa. Agatha Harkness no tiene historia. Cuando volvió Wanda, de hecho la, la liquidaron a Agatha, le hicieron mierda. Muerta quedó, un cadáver era. No generó nada a Agatha después cuando, cuando vuelve Wanda. Bueno, así que, no sé. Ojalá que sea bueno. Si se libere un poco, si una serie que no tiene muchas pretensiones, que sea que una serie que vuele un poquito, se haga calidad, y que por lo menos sea miral y sea entretenida. Pero como producto del MCU, no le veo nada de interesante esto. Lo único que puede llegar a ser bueno por el lado de las actrices, Katherine Hahn y Aubrey Plaza, que son buenas actrices las dos. Y, y este. Ah, y una cosa más le quería contar, ya me estaba yendo de esto. La aparición de Billy de acá es terrible, este Wiccan. Yo sé si te ha hecho a propósito, el tipo ay, ser... Ahí lo ven justamente en ese fotógrafo que está, está con las uñas pintadas. Obviamente, en los cómics es, es gay, el personaje está, está perfecto, no hay problema. Pero ya en verdad le está haciendo un estereotipo. Ya es demasiado. Mucha... frena un poco, no todo tiene que ser así tampoco. Hay mucha gente que, que es LGBT y no, no anda haciendo sé, flamboyantes. o sí, la... También es Flaming Yanola. No es Yanola, muchacho. ¿Qué sé yo? yo? Rob Halford. Porque, está bien. Está bien. Digo, una pequeña, no me quiero que me funen tampoco. Pero digo me parece un poquito exagerado decir, ¡ay, sí! ¡Uy, qué miedo! Y después lo muestra que está todo. Que está ahí, ¡Ay, qué miedo que tengo! No lo sé. No tengo idea de qué va a salir de esto. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, pasemos a lo siguiente. Matthew Chonzi, uno de los escritores de What If, está arreglando su vinculación a la tercera temporada de X-Men 97. Vaya a llegar a la tercera X-Men 97? Vos de Mayo, su trabajo ya ha sido revisado y completado para la temporada 2. Esto está confirmado. Esto ya, ya lo había hablado en una sección sin nombre. Eh, yo, la verdad, yo les digo esto. Para mi gusto, yo estoy contento que tengamos una segunda se eh, temporada. Yo estoy contento, quizá Bow de Mayo, el que haya escrito y llevado adelante la segunda. Ustedes me dicen. ¿Y tenés ganas de ver la tercera y.? No sé, la verdad. No sé dónde va a terminar la segunda. La segunda tiene que lidiar con Apocalipsis, en el pasado, presente y futuro. Va a ser una segunda temporada a todo culo. Si sale todo bien, va a ser. Increíble. Con los X-Men repartidos por el largo de la historia. Entonces, ¿qué puedes hacer que supere eso? ¿Qué puedes hacer que lo supere? Estás yendo a, los, eh, a apocalipsis de los villanos más grandes que tiene X-Men. ¿Qué puedes hacer después de esa historia? Aparte de lo que fue X-Men 97, la temporada 1, que les recomiendo que miren mi video. Es excelente. Me hizo ser feliz de vuelta viendo algo de Marvel. Hace mucho tiempo no ibas tan feliz viendo algo así. Y. No sé. No sé. Uno, eh, obviamente la reacción natural de todo el mundo es decir, uy, que oh, la van a arruinar. No sé, gente, agradezcamos. Te una segunda temporada. No la vio nadie la serie. Seamos totalmente honestos. No la vio nadie. No la vio ni loro la serie. X-Men 97. No la vio nadie. La vimos nosotros justamente los fanáticos y le pusimos muchas ganas de hacer el boca a boca. Che, véanla que está buenísima. No hay nada, no hay nada progresista. No hay, nada, no hay ninguna pelotudez. Véanla. Y eso ayuda un poquito a que el show original trepare un poco en, la, en, la, en las audiencias, pero aún así no generó nada de ruido. Y bueno, agradezcamos que tengamos una temporada 2, ojalá que sea muy buena y listo. El año que viene sale esto, así que. Bueno. La presentación del Marvel Studios en la San Diego Comic Con se llevará a cabo en el Hall H, es un clásico de Disney y de Marvel Studios. El sábado 27 de julio a las 6 pm Pacific Time. El panel tendrá una duración de una hora. Bueno, acá obviamente hay una especulación grande. De ¿Qué van a presentar acá? Va a haber también seguramente un panel de Star Wars también. Donde van a tener que dar explicaciones de aleacólito y van a tener que seguramente ser detenidos por la policía. Y posiblemente de un farcotirador estilo Trump, ¿no? Bueno, esperando a, a Headland y toda la gente. Justamente de Head down. Headshot. Bueno. Sobre esto hay mucha especulación. ¿Qué van a presentar acá? Bueno, obviamente Spider-Man 4. Que esto tiene que salir el año que viene, tiene que salir 2025, tiene que arrancar ya mismo. Van a tener que anunciar el elenco, van a tener que anunciar el, el, el plot y seguramente el director. Que se viene hablando un montón de directores: de los directores de Dungeons and Dragons, de Justin Lin, de James Wan. Se habla un montón de directores. No, nada confirmado. Nada, nada confirmado. Presentarán tráiler seguramente de Iron Heart. Me imagino. Presentarán trailers de esta serie de. de de, Simon, ...de Wonder Man... ...cosas que no le importa ni al loro... Es posible, ...el tráiler posiblemente de Marvel Zombies... ...algún anuncio de qué va a pasar con Avengers... ...que todavía se está hablando de quién va a escribir Avengers 5... ...porque la 6 supuestamente viene con el Secret Wars... ...pero ¿quién es, qué, qué va a pasar con Avengers 5... ...que originalmente era Kang Dynasty... ...que no se sabe bien, que ya, ya no sabe bien de qué trata esa película... ...se rumorea que van a anunciar los integrantes de, de los Avengers... ...de los Vengadores, qué va a pasar... Bueno, mucha especulación, vamos a ver qué sucede. No sabemos bien todavía qué pasa. Va. Vamos a la parte de Sony. Porque tenemos a Brendan Gleeson, un gran actor. Se ha sumado al proyecto este Spider-Noir. Esta serie con Nicolas Cage. Y Lamoine Morris. El segundo deadline. Bueno, un par de detallitos acá, raros esto. Brendan Gleeson no tiene todavía asignado qué personaje es. Va a ser el villano de la serie. Una serie para Amazon Prime Video. Que esto va a salir el año que viene. Que va a ser el debut de Nicolas Cage en la televisión. Nunca había hecho eh, series Cage. Ha hecho de todo el tipo. Claro Hizo teatro. Cantó también el tipo. Eh, pero... El tema con esto es que hay cosas muy raras que pasan en Sony. Esto acuerdas que es Sony Spider-Man Spider-Verse. Y Sony... Pese a que tiene los derechos de todo, su, de todo el universo de Spider-Man. No puede usar a Spider-Man libremente. Lo que se dice de última hora. Es que no va a ser Peter Parker. Esta versión de Peter Parker no va a ser Ben Reilly. No va a ser Peter. Porque no pueden usar a Peter Parker. No lo pueden usar. Y no pueden utilizar ciertas cosas como que no puede fumar. Y no puede tener sexo. Esto te, les juro, no le estoy mintiendo, le juro le leí en estos días que hay como ciertas directivas que no pueden eh, romper en Sony con el personaje. Tiene como ciertas prohibiciones. Tiene un puberto libertario, básicamente, Spider-Man. Eh, pero el tema con Spider-Man es que ya no es Peter Parker acá. Y se dice que va a estar Sandman, el hombre de la arena. Todo uno piensa, será una reinvención de Sandman. Brandon Gleason. También está Lamor, eh, Lamorne Morris, que va a ser otro de los personajes de la, de la serie. Digo. Así que veremos qué pasa con esto. Atrae un poco la idea, pero vamos a ver qué pasa con estos cambios, estas limitaciones tiene Sony para hacer su propio Spider-Verse. ¿no? Bien. Bueno, ahí voy a avanzar por acá. Vamos a pasar a la parte de DC, que tenemos algunas noticias acá. Como verán, me he dedicado bastante tiempo porque. Ya, Ven, esto es un resumen semanal, así que seguramente vamos a estar un tiempo acá un ratito. Acuérdense que viene la taquilla más adelante. Tengo algunas noticias de cine también. Y tenemos un poquito de lucha libre al último. Bueno. Vamos bueno, a una parte de DC, como les contaba, que sigue filmándose Superman al aire libre. Entonces esto nos brinda todas estas toda esta fotos filtradas del set. Y acá lo vemos a Superman en un campo de béisbol siendo apaleado por Mr. Terrific. <laughs> Mr. Terrific lo está cagando a palo Superman. Y también hay otra, otra imagen, que acá no la tengo, que está este personaje misterioso de, de, de enmascarado, que todo el mundo especula que es Ultraman, también golpeando a Superman. Aparentemente es una escena donde lo están golpeando varios personajes a él. Ven, está justamente Mr. Terrific, lo está golpeando en el piso a David Coren Sweet. Así que lo están masacrando. Y acá vemos otra, toma, otra foto del set, donde está Superman, Coren Sweet está... Eh, lo, lo, lo clavaron contra, contra el piso, al tipo. Está hundido ahí el tipo. Lo han liquidado. Ahí se asemeja mucho el, el traje. Se asemeja mucho a la foto esta que largó James Gunn. Esta foto de, de, de promoción del, del, de la primera foto del traje de Superman. Ahí se ve un poquito el daño en el traje, ¿no? Ahí está. Bueno, y oficialmente este es el logo de la película. O sea, esto vamos a ver acá en el merchandising Va a haber un montón de, de imágenes en remeras, en, en calzoncillos, en, en, en tanga, en todo lo demás. ¿no? Y bueno, saben que la S no me... Algo que... sé sí, como que falta algo acá en la S. Y yo creo que ya llegué a la conclusión que es el, el amarillo que rodea al, al logo. El amarillo... No me convence el amarillo, está a la vuelta el rojo. A la vuelta. Así que... es Como que sobra, sobra, no hace falta ese amarillo. Y cabe la posibilidad que esto o bien cambie el final de la película, tengamos un traje nuevo y todo lo demás. Pero bueno, por ahora es el S. la S no me convence mucho. Le digo, la verdad, el traje sí. Me está gustando el traje, pero la S no tanto. Uy, esto no me gustó nada. Esto lo vi el sábado. Un rumor que hasta ahora no desmintió James Gunn en su Instagram, que sí vive domando insiders. Y también boqueando mucho Gunn. Cuidado, James Gunn te puede volver todo en contra algún día. Bueno. Kumail Nanjiani sería Booster Gold en la serie a futuro del personaje. Buah. ¿Qué me parece esto? Me parece terrible. Me parece pésimo. Malo. Ahora, me cae mal Kumail Nanjiani particularmente no. No me cae mal. Lo hemos visto, por ejemplo, en Eternals, que era Kingo. Creo que está en una película con Dave Batista, que se llama Stuber. Después está en una, tiene una aparición en Casa de Fantasma, la última esta película que hizo una review acá. Esta de que salió este año. En Frozen Empire sale una pequeña aparición. Tiene una aparición en montones de películas. Es un personaje, es un actor cómico. Apareció en Kenobi. ¿Se acuerdan de Kenobi salió acá también? El tipo está mamado, vamos a decir así, ¿no? La, la típica vulgaridad latinoamericana. Está mamado, está gigando, mamadísimo. Sí. Todo bien. Todo perfecto. El tipo es, eh, gracia, eh, tiene gracia. Obviamente es muy subjetivo el, el humor. A algunos les puede parecer muy pavote el tipo, el humor que hace Kumail. A mí lo que lamentablemente no me gusta es el look que tiene el, el tipo. Para ser booster gol, ahí tienen la imagen, ahí tienen el dibujo. De cómo es Booster Gold en los cómics. Es blanco, rubio y. todo. ¿Y por qué lo cambias? ¿Por qué lo cambiarías por Cuban No se parece nada. Y, y hay que ser totalmente. voy a ser totalmente directo. En los cómics, eh, Booster Gold es un tipo un viajero del tiempo. No, un tipo del futuro que viaja al presente. Se roba una máquina del tiempo, un tipo un chanta. Se vuelve millonario, bueno, todo lo demás. Se une a la vida de la justicia. Es un superhéroe. O sea, se hace amigo del, del bicho azul, del Blue Beetle. Tiene un montón de aventuras. Es un personaje muy divertido, muy entretenido de los 80, 90 en adelante. Y el tipo es muy canchero. Muy. Eh, ¿Cómo sería la palabra? En, eh, así que, que lo entiendan todos, ¿no? O sería un tipo muy arrogante en algún punto. Pero muy eh, carismático. Un estilo de Chris Pratt. Sería como un Chris Pratt. Sería como un Star-Lord. No, como un Star-Lord. El tipo aparte es pintón, es fachero. Es good looking. Es un tipo good looking, es un rubio, así, o grisitos de oro. Se levanta un montón de, de minas, de extraterrestres, de todo lado. ¿Ustedes me van a hacer creer que Kumail Jan se puede levantar a alguien? ¿En serio? ¿Really? Bueno. Yo nada más les digo esto. No me gusta. Ojalá que no sea real esto. Alguna especula que puede ser real porque ya el actor se lo ha visto junto a... a a tra... no sé si trabajó con Gunn alguna vez. No recuerdo ahora, pero ha estado sí, ha relacionado un montón de otro, a otros actores también que han estado cerca de roles del de, de DCU. De, de, de DCU. Así que, no, no sé. Ojalá que no se dé esto. Me parece un error de vuelta a DC, jugando, experimentando con casting que no hace falta experimentar. Busquen un actor como la gente, muchachos. Busquen un actor como la gente. No hay un tipo, un timing cómico que pueda hacer que se parezca al personaje. En Hollywood. Aflojen con la DEI. Aflojenlo un poquito, ¿no? Aflojen un, un ratito, aflojen. Bueno. bueno. Y justamente podrían aflojar con Watchmen. Que también salió el tráiler de Watchmen. Chapter 1: La primera parte de la película animada que va a tener el, el comic book. Tan famoso, tan glorioso. Tan grande y tan polémico que hizo Alan Moore con Dave Gibbons en los 80. Que es un gran cómic, por cierto. Una de las grandes obras que ha tenido el comic book norteamericano en su historia, que sí le ha costado siempre llegar a otro medio. Fue adaptado, obviamente, Zack Snyder, que es una versión muy difícil. Yo creo que la única versión buena es la de cuatro horas, pero es como que oh, te requiere muchísima paciencia y es como que le pone mucha gana y la película es como que tiene una, apenas cubre una parte de la historia, pero la moral está totalmente tergiversada, se pierde la poesía de Moore, se pierde la... Los simbolismos y pierde la... la Todas las formas, toda la narrativa de Moore se pierde en una película totalmente banal y de acción pura. Y de puro... Eh, cámara lenta y todo lo demás. Y miren, uy, qué cool que soy. cuando la, el cómic no es eso, es justamente reírse de la mierda que es el ser cool en esa época. Y bueno, después le costó, porque después salió la serie de HBO, que es una mierda total. Y ahora tenemos estas películas que salen ahora de animación, que salió el tráiler. Y lo, lo y bueno, lo pude ver hace unos días y la verdad el trailer no, no, no me copa. Tiene el estilo muy similar al que tiene la animación Wadif. Eh, Pero al punto de que parece un motion comic Y no es algo que no se haya hecho con Watchmen. Si usted busca en YouTube especialmente, creo que no sé si hay un. un extra del DVD de. o del Blu-ray de Watchmen. Viene un motion comic O sea, viene el cómic animado en sí o en movimiento de Watchmen. Con el arte de Gibbons. Entonces, no hay nada, nada nuevo acá. Y no me atrae mucho. Las voces, tiene un, tiene un elenco de voces, puede ser bastante interesante, pero es como que no me atrae mucho la, la idea de la película. Estoy cerca de decir que Watchmen, para mi gusto, es inadaptable. Yo creo que no se puede adaptar. Las sensaciones que te da leer el comic book de Watchmen, no te las da ni una película ni una serie. No te las puede dar ni una serie animada, menos una película animada no hay forma, la simetría lo, los opuestos de personajes los diálogos el, cómo, eh, revo, cómo hacen una especie de círculo la historia como que tiene una gran plot twist incluso que, que va de la mano con toda esta injerencia del pulpo en paralelo con la historia del navío, este, del Black Friday no se puede adaptar como una cosa de Hollywood super pochoclera, blockbuster fucking yeah. no se puede no, no lo pueden hacer no lo pueden hacer por eso, si ustedes quieren saber qué es Watchmen, háganse un tiempito, pónganle gana, leanse el cómic. Son 12 números, son, es, una, es una lectura exigente, tiene mucho texto, tiene un dibujo muy bonito, tiene una, no bonito, tiene una narrativa, está muy bien contada la historia, pero es compleja. Tiene personajes, va todo, donde todo el tiempo la historia, va y viene, pero es una gran comic book, es una gran obra de este último, del siglo XX, y me parece que. Cuando la quieren adaptar para otros medios siempre se pierde algo, pierde algo Watchmen siempre. Y va perdiendo cada vez, cuando la van adaptando de vuelta, sigue perdiendo cosas. Y lo agarró Hollywood con esta eh, serie de HBO Max y le metió diversidad, ideología de género, metió... No sirve para nada la serie, lo que es el, el, el idioma de, de lo que es la, el cómic original. Digamos, no el idioma, el objetivo. Sí, bueno. Esta es una imagen nueva de Creature Commandos, que es la serie animada y viene a fin de año, de la mano de Max, de, o de HBO, Max, que va a producir y escribir James Gunn, de este grupo de personajes que va, aparentemente alguno va a aparecer en Superman, alguno de estos. Así que, bueno, ahí está justamente eh, Rick Flagg Senior, que es Frank Grillo en Superman, ahí está, justo, el que tiene el arma en la mano. Así que, vamos a ver qué tal. Está. En algo que tiene, tiene que ver con cómics, pero no de cómics superheroico particularmente. Emilia Clarke, divina Emilia Clarke. Que todo, yo me incluyo, todo el mundo quiere, la quiere ver triunfar. Quiero que le vaya bien. Una chica que tuvo dos aneurismas, eh, casi se muere. Una piba divina, buena. Para darle la impresión que es buena gente, hermosa mujer, carismática, simpática. No le ha ido bien en el cine, nunca le ha ido bien. Nunca le fue bien. Tal vez esta película romántica, ¿no? Con Sam Claffin. ¿no? Yo después de ti. Es la única película que me parece que ha llegado un poco a, a repercutir. Más allá de Game of Thrones, donde fue... Daenerys eh, Targaryen, Daenerys, o Danny, no. Fue el único rol, me parece que le hizo, le hizo un icono de la televisión, un icono de, de la ficción, un icono del, del pop, casi a, a Emile Clark. Pero después, bueno, sus apariciones en Terminator, en Marvel, en Star Wars, ninguna tuvo éxito. Nada, nada. No le fue bien en ningún lado. Y yo creo que tiene conqueta. Yo creo que era, era, un, era ideal para el MCU y me equivoqué totalmente. Me recontraequivoqué. Y bueno, también, también le dieron una. También esa serie de Secret of Invasion fue te eh, terrible, terrible, pésima, pésima. Y bueno, ahí tiene. Ahí Lamentablemente bueno, fue un mal paso de, de Emilia Clarke por Marvel también, así que vamos a ver qué pasa con Criminal, que es una serie de, de crímenes. Justamente creo que la creó eh, Ed Brubaker. Que Ed Brubaker es un gran escritor de cómics que escribió mucha novela, poli eh, muchos de estilo de novela policial noir, no este estilo de, de crimen y castigo, este estilo de historias. Y Criminal, o Criminal, trata de eso. eso Así que se anota para Amazon esta serie que viene a futuro del comic book de Ed Bruback. Una más de DC. Superman va, eh, va a seguir eh, filmando en la terminal, la unión terminal de Cincinnati, Ohio. El 18 de julio. Sí, unos días, ¿no? Y bueno, ahí están viendo. ¿A qué se asemeja? En el Salón de la Justicia. Bueno, vamos a pasar a la noticia del cine, propiamente dicho. Vamos a salir un poquito de Superhéroe y todo lo demás. Ya hemos terminado la parte de Superhéroeca. Se ha ido bastante largo, pero bueno, hemos hablado un poquito del tráiler de Capitán América. He hablado un poquito del tráiler de Agatha eh, oh, Adonk. Al he hablado un poquito de noticias de DC. Algo de Marvel también. Así que vamos a pasar a la parte de cine. Tuve una noticia un poquito triste de Shelly Duval. Que lamentablemente falleció a los 75 años de edad. Una de Screen Queens sería una persona más icónica de una película que se recuerda que es esta película de Stanley Kubrick, The Shining. La adaptación de la novela de Stephen King, muy discutida por su propio autor, dice Stephen King, dice que es una basura la película de Kubrick. Y bueno, vean lo que es la película de Kubrick. ¿eh? La película me gusta muchísimo. ¡Ojo! Y soy totalmente honesto. Es una película lenta. Lentísima. Un ritmo tiene esa película. Lenta. La película, Pero la actuación de Jack Nicholson es para la historia. Y Jerry Duval, que tiene un rol muy difícil, muy complicado. Es la mujer de Jack Nicholson, que tiene su niño, que es, eh, creo que es Jack Torrance. ¿no? Que después es Iwan eh, eh, McGregor, en la secuela que es Doctor Sleep. Tiene un rol muy difícil, porque es la mujer. Y se la pasa gritando y está todo un tiempo en, en constante estado de miedo y de, de pavor y de terror. Que se hace un poquito eh, cringe en algún punto. Bueno, Shelley Duvall se volvió un icono con esa película. Después fue en el mismo año, en 1980. Fue Olivia Oil, la única Olivia Oil del live action de Popeye. La película de Robert Altman con eh, Robin Williams. Una película decente, bastante. Rara para la época. Para mi gusto no está mal la peli. Está Está, bien, está bonita la película. Y después tuvo incursiones en, diversa, en diversas historias también. De, en televisión, en cine. Escribió también. Después desapareció un tiempo. Y después volvió para un, una película del año pasado. Una película de terror. Un pequeño rol que tuvo. Ya, ya bastante avanzada en edad. Y ahí tenía a Shelly Duval. Que por mucho tiempo. Acusó un poco. y En una época donde no había internet. Esto fue a través de entrevistas de en televisión, incluso creo en revistas, acusó a Stanley Kubrick de ser bastante violento en el set con ella, al punto tal que le hacía repetir un montón de veces, un montón de veces una escena y, y todo lo demás, porque bueno, Sherry Duvall en esa película no tiene un rol, eh, cómo podemos decirla, no se destaca mucho en la película, se destaca obviamente Jack Nicholson y la dirección más que nada y la música y todo lo demás, pero bueno, dice que fue bastante rancio con ella. Con el paso del tiempo, uh, una vez se desmintió un poquito de esto, que no fue tan así. Bueno, bueno, depende cómo lo vean, depende el, el libro que agarren. Pero bueno, Jerry igual unas caras reconocibles totalmente de, de, del cine de los 80, se fue a los 75 años. Así que tiene un poquito, justamente. Bueno. Una remake de A Fistful of Dollar por un puñado de dólares. Está en, lo, está en The Works, está en producción. El filme original lanzó el Western Spaghetti, el subgénero del Western, y lanzó la carrera de Clint Eastwood. Esta película de es Sergio Leone, un gran del, del cine. Esto de es Deadline. Ustedes me dicen, una remake de un puñado de dólares. Le veis también como los sitios magníficos, ¿no? Que pasó sin pena ni gloria. Horizon, an American saga. La epopeya del oeste llega a digital el 16 del 7. Opa, hoy mismo está llegando. Al momento de grabar esto. Película producida, dirigida y protagonizada por Kevin Costner. Que puso un montón de plata de su bolsillo para realizarla y le ha ido muy mal en taquilla. Ya les voy a contar un ratito cómo avanzaron los números de Horizon. Ya la soltaron en digital. Y esto va de la mano con que. La productora de la película pone en duda el lanzamiento de la segunda parte de Horizon este año. Se habló de que ya salió hace unas semanas apenas la primera parte. Iba a salir la segunda este mismo año. Y por el fracaso fue eh, de taquilla de la película. La lanzan ahora en digital. Y van a retrasar el estreno de la segunda parte. Yo creo, obviamente, que la van a terminar lanzando lo mismo. Ahora. ¿Terminará siendo vendida un streaming la película? Kevin Costner, ¿está de acuerdo con esto? Yo creo que obviamente hay contratos previos o que no se pueden romper, pero. Pero parece que la película no ha funcionado comercialmente. ¿tá? Bueno, esto es un tráiler también que quería comentar. Se llama We Live in Time, que es una película con Andrew Garfield y con Florence Pugh, con el director de Brooklyn. Una película con Sarsha Ronan de hace. ¿Cuánto fue? ¿2015 fue esto? Pequeño comentario: una película de A24, una, una, un drama romántico. Con dos actores súper talentosos como Florence y como, y como Andrew Garfield. Este, un breve resumen es una pareja que se conocen por un accidente justo y se enamoran. Y después, bueno, tienen una hija y todo lo demás y van viviendo una, una vida en pareja hasta que, bueno, la tragedia los golpea. No sé si es contárselo acá porque el trailer justamente mismo te cuenta de qué va la película. Cuál es el giro de la peli. Pero en lo que sí vemos acá. ¿Qué va a ser? Una, un drama, va a ser un tramón de eso que te va a hacer llorar hasta por, hasta por la axila. Triste la película, pero va a ser so, seguramente mucho corazón. Vivimos en el, en, en la hora, sería la traducción casi correcta de esto. Vivamos la hora. Vivamos el momento que tenemos porque no sabemos bien cuándo se va a terminar, hasta dónde vamos a vivir. Amemos, querramos a la gente, a la familia que tenemos acá, que no dejemos ir. ¿Viste? Es un, es un valor, son valores que tal vez. Con la vida que uno tiene, esto me voy, a, me, voy ir, me voy a ir un poquito por las ramas, para que ustedes me entenderán Con la vida que uno tiene, a veces, pensar un montón de cosas, que son boludeces, te a decir, estás pensando, no sé, en cómo salió el partido, che cuántas copas tenés. Tenemos ya unas cuantas, 16 y 3 del mundo. Pero vos después pensás, sí, pero estoy dedicando mucho tiempo a esto y me estoy volviendo a mi familia y, y cuidar a mi hija, cuidar a mi hijo y mi, fa, y mi mujer y mi... Abuelo, mi abuela, mi hermanito. Bueno. ¿Se entiende, más o menos? Entonces la película para mí va por ese lado. Va a tener un mensaje muy. de vivir el momento, vivir lo que tenemos, porque cualquier por momento se nos puede ir. Y el tráiler me parece que es un poquito revelador en lo que va el filme. Porque te cuenta qué pasa con uno de los personajes y cómo tienen que cambiar toda su estructura de vida. Esto. Da la impresión que no es una película, digamos, que involucre cosas. ¿No? Fantásticas. No, no, no es About Time, no es ese tipo de cosas. Pero no es el, ¿cómo es el Time Traveler Wife, creo que era. Este con Eric Pana No va por ese lado. Pero bueno, me parece una película bonita. Vamos a ver si la, la vemos ahí con Salga. Dos actores que son talentosísimos, los dos. Garfield y Pugson. Tope. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Pero A24 se lanza una película comercial. ¿eh? Está buscando éxito comercial. A24. Que se, se venía diciendo hace un tiempo ya. Que estaba buscando recaudar platita, ¿no? Venga, platita para 24, estamos experimentando mucho. Necesitamos dinero. En las arcas del, del, del estudio. Y bueno, me parece que con esto pueden apostar porque Garfield es bastante popular. Front Pugh también. Son actores queridos. De franquicias también. Han trabajado en muchas franquicias. Spider-Man y Black Widow, sería acá, ¿no? Así que, bueno, está. Este es un pequeño comentario: salió el tráiler de Terminator Zero o Zero, que es la eh, serie anime que va a salir en agosto. The Terminator. Producida por el estudio que hizo Ghost in the Shell, la película original en el 95, que es una muy buena película. Un poquito lenta también, estilo The Shining también. Tiene un Snail Pace, le dicen en, en inglés. Brevemente el trailer está bien, la animación me gusta, pero bueno, otra vez Gear Boss de vuelta. Oh, no me vas a poder ganar. Machirulo, Terminator. El poder de todas, el poder de una, el poder de everyone. No sé. Dale. Bueno, está bien, está bien el trailer. vamos a que tal? Cuando salgan, veremos qué tal. Ta. Bueno, otra noticia más. Walt Down y Brad Ableson, no los conocen en la casa estos muchachos, se van a hacer cargo de la quinta parte de Shrek. ¡Sí! Viene la grita de vuelta, muchachos, el rey de los memes, muchachos. Vuelve el rey de los memes, vuelve la Fiona. La Fiona que la vemos todos los días en los fines de semana, ¿no? Vemos está acá en, la, en el centro de Córdoba, vemos todo el tiempo Fiona acá. Está lleno de Fiona y Shrek acá. El gato un bota y un montón, y ni hablar el burro. Hay unos cuantos por acá. Bueno, vuelven todos estos muchachos que lo han hecho popular en la internet, porque. Yo, yo voy a decir algo funable, me voy a decir algo medio polémico. Yo creo que el internet ha hecho más grande a Shrek de lo que es. Ojo. La primera y la segunda son muy buenas películas, a mí me gusta muchísimo. La segunda es un tremendo clásico de animación. La vi en el cine, la película. A mí me encanta, ¿eh? Pero yo creo que el internet. Eh, la llegada de, de las redes sociales como Facebook, como Twitter, como. no sé, su momento Instagram ahora, TikTok. La volvió mega popular a Shrek. Como pasó con Spider-Man 2, por ejemplo. Como pasó con un montón de películas de esa época, con Scary Movie. Eh, montones de películas de esa época, el 2000, 2001, 2002. Que estaban justamente en la brecha, ¿no? Entre sin internet con internet. ¿No? Que llegan los foros, ¿no? los memes de, de. 4chan, ¿no? De todos los Pinterest. Todo, todo. Bueno. Yo creo que. La internet volvió icónico a Shrek. Es una, es una franquicia icónica. Es, es un símbolo de la animación, símbolo de lo que es la, la cultura pop, eh, Shrek. Pero yo creo que es más que nada por. No por las películas en sí. Las películas son muy buenas, pero no son para hacer. ¡Oh! Qué... No es el padrino tampoco. ¿no? Suena muy mamador, pero quería decirlo. Porque a me pareció como que. Sí, me sorprende el éxito que tiene. Yo le tengo mucho cariño al gato con botas. El Gato de un me parece fantástico. El personaje, las películas son buenísimas. La segunda película me pareció casi 10 puntos. Casi, casi 10 puntos. Eh, pero bueno, por ahora, bueno, vuelve aparentemente vuelve Cameron Díaz. Va a salir al retiro. Vuelve Mike Myers. Y vuelve Eddie Murphy, que sigue trabajando. Ha hecho hace poco en un detective suelto en Hollywood la parte 4, la de Axel F. Así que vuelve a los tres originales. Espero que vuelva Antonio Banderas también. Y vamos a ver qué quieren contar acá. Ya, ya los directores no me gustan. Ahí ven justamente fue. La, fue el encargado de la historia de el Walt Dogm este. Fue el encargado de la historia de Shrek Forever After, que fue la cuarta película. Yo la vi en el cine, es una mierda. Posta. La cuarta película fue malísima. Yo la vi en, Esta le rompe Stinskin. No me gustó para nada la peli. Bueno, se va a hacer el, el jefe de historia, o sea, el tipo que coordinó los guionistas para hacer la, la historia de esa película, que terminó la saga de, 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 de la, en la cuarta parte, va a ser uno de los directores. Y después el otro va a ser el que co-dirigió Minions de Rise of Group, que es la, la precuela de los Minions. Eh, meh. Parece una película hecha por Focus Group. ¿no? Parece una película hecha por. Ah, estamos. No, no, no entro una plata, no entro un mango a DreamWorks. Vamos a traer algo a Shrek 5, ya que nos fue bien con el gato con botas. Ojalá que lo vean con el estilo de animación del de gato con botas 2. Ojalá que sea con ese estilo. No sé qué les queda por contar. Ustedes a veces se preguntarán, ¿no? Ustedes dicen, uy, qué bueno, vuelve Shrek. Y después decís, ¿y qué hay para contar? ¿Qué puedes contar? ¿Qué, ¿Qué queda por...? Vas a traer todos los personajes viejos, seguramente el príncipe lo va a traer de vuelta al, al Rey Sapo, lo va a traer a todo el mundo, ¿no? el Uf, vuelve la Dragona, vuelve los niños, yo creo que van a ser los niños de Shrek, los hijos de Fiona y de, de Logro, van a ser los protagonistas de la película. Te van a meter un, un plot, ¿cómo es un bait? Y van a ser los protagonistas de la peli, los hijos de, una hija, según una ogrita. ¿no? protagonista, girl boss. <laughs> bueno, listo. Y esta otra otra película además se viene VHS Beyond. Viene para el 4 de eh, octubre. Una nueva película de VHS. Yo acá comenté, algunas comenté acá en el, en el canal. Ahí está Justin, ¿qué es que está Justin Long? ¿Estaba el tipo este? Ahí ven un poco los que están involucrados. Kate Segel. Bueno, viene una película más. A través de Shooter. Un Shooter original. Bueno, hora del box office. Ya por la parte final, ya julio 12 al 14 2024 a una semana y monedas de Deadpool y Wolverine que al momento que grabar este video les confirmo que ya tengo la entrada. Tengo la entradita, la vamos a ver el miércoles un preestreno y a la vuelta, si sale todo bien, crucemos los dedos, de vuelta con un Riverito, si sale todo bien les traeré mi reseña en exclusiva al canal. Con todo, con todo lo que pasó en la película, con todo lo que no pasó lo que sí pasó, mi odio, mi amor, todo junto a la película. Va a estar todo acá. Listo. Pero bueno, en el entremedio tenemos la taquilla, que tenemos algunos debuts. Un debut muy bueno y otro que le fue terriblemente mal. Vamos acá con el puesto número uno, que es The Speakable Me, que continúa Primera, es el mi villano favorito 4. Continúa Primera. Con 44.6 millones. Sobre un presupuesto de... Ahí estoy viendo acá. Un presupuesto... No, justamente un total de 2, 211 millones. Ya en Estados Unidos. De speaker 2004 4. Tuvo una caída del 40%. La película está yendo muy bien. Está recaudando bastante plata. Y todo lo demás. Debutó Long Legs en la segunda eh, posición. La película de terror. Con Nicolas Cage y con... Eh, esta película salió ahora... También de, de terror, de más que nada terror psicológico, estilo El Silencio de los Inocentes, que a futuro solamente va a haber una review acá en el canal. Debutó con 22 millones, lo cual es un buen número. Es el mejor debut de una película de este subgénero terror en el año. Así que ahí tiene el debut de Long Legs. La crítica es un poco diversa. La, el, el cinema score fue bajo, así que posiblemente no tenga buenas piernas justo para la segunda semana. Inside Out, Out 2, que es la intensamente parte 2, tiene en su. Eh, ya creo la tercera, cuarta semana. Tiene 20 millones sacó. Un total acumulado en Estados Unidos de 572.5. Un 32% de caída. La está yendo muy bien la película. Se mantiene. Se sostiene, ya pasó los mil millones lejos. Va rumbo a ser la película más exitosa de la historia de Pixar. Va a derrotar a, a, a eh, Los Increíbles, parte 2. Por ejemplo. Ahí le voy a contar algo más por acá. Bien. A Quiet Place Day One. 11 millones sacó. Tuvo una caída fuerte, 43%. Ya me parece que ya mm, está medio eh, flaqueando. Aunque tiene un total de 116 millones. En total en Estados Unidos. Bien, ahí más o menos. La que le fue mal es Fly Me to the Moon. Una película con Scarlett Johansson. Que vuelve acá a Scarlett a ser protagonista de una película. Con eh, Channing Tatum. Una película romántica que habla un poco también de lo que fue la, la previa al, al lanzamiento de Apolo 13, el descubrimiento del de viaje a la luna. Y involucra también una historia romántica y todo lo demás. Una película producida por Apple, Apple TV, por Apple Original eh, Films. La película debutó apenas con 10 millones. 10 millones tiene un presupuesto de 100. Mal, 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 mal. Mal debut y, y sorprende, digamos, lo, lo flojo el debut para Scarlett, también que uno diría, bueno, debería tener un poco más de, re, de repercusión en sus películas, ¿no? Y la verdad que no, no. Así que ahí tienen Flaming to the Moon, flojo debut. La crítica no ha sido mala. No ha tenido mala crítica a la película particularmente, ser una película romántica, comedia, ahí, pero no ha, no ha repercutido muy bien en el, en el cinéfilo. Bad Boys Ride or Die, en el puesto número 6, recaudó esta semana 4.4 millones, un total de 184. ¿Posiblemente llegue a los 200 esto? ¿Tendrá de aguante ya a los 200? Bueno, por ahora 184, 190 seguramente va a llegar. 33%, 33 de caída, apenas un drop. Ahí está justamente Horizon, 2.4 recaudó, total de 27. Un presupuesto arriba de los 100 tiene. 54 de caída... Una caída muy fuerte la película... Se va directamente... Ya está por salir... Ahora está saliendo en, en digital... Maxine... La película de A24 con eh, Mia Got. Con un elenco así bien variopinto... Con Kevin Bacon por ejemplo... Sacó 2 millones... Un total de 11... Mm, 69% de caída... Fuertísima la caída... No ha pegado a la peli... Son películas de modo de... ¿Cómo lo puedo explicar? Esto, esta trilogía de, de X... Que es X, Pearl y, y Max Maxine. Fueron muy elogiadas por Martin Scorsese. Martin Scorsese es muy fanático de estas películas. Las ha recomendado mucho. Películas de Ty West, que dirigió las tres películas, con Mia Gott. Y Debbie con sweet justamente está en en la segunda. Las recomendó muchísimo. Ahora así, las películas no, no tienen un público amplio. No ha llegado a un público amplio. Esto yo creo que en streaming va a sacar mucho. Va a tener mucha repercusión ahí, creo. Ahí va a tener mucho su lugar. Y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo la voy a ver seguramente. Maxine y a Pearl, que me falta. Me falta ver justamente la. lo que sería la precuela de X. Y me falta Maxine, que es la secuela. Así que. Bueno, cuando lleguen la veremos. Vamos a ver qué pasa. Indian 2, que es una película justamente de la India. 1.96 sacó en su debut en Taquilla Norteamericana. Ahí tienen. Y Sono Hope, que es la película de origen. De Angel Studios, esta que produjo. Letitia Wright, la Yuri, produce esta película y se desligó un poco de, la, de tener que ver con la, con la producción de la película. Bueno, hacete cargo, muchacha. Qué mal, que esta gente, qué, qué boludo. Acuérdense que esta chica, esta, la Yuri la de Black Panther, en su momento se rumoreó fuertemente que era una antivacuna la mina. Y medio que la, medio que la, la domó Disney, dijo, salí a hablar de decir que no es verdad. Y la, la apretaron un poquito y no pasó nada. Ahora parece que produjo esta película, Sondo Hope, y como Ángel Studios la compró, dice, no, yo no tengo nada que ver con este, este medio eh, cristiano conservador de derecha. Hacete cargo, muchacha, dejate de Bueno, así son en Hollywood también, ¿no? Son en Hollywood. Te, 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 joden, te cobran con... Eh, ¿Cómo es? Te cobran con... Eh, con la izquierda pero te, te, te dan la mano con la izquierda, pero te corren con la derecha. Sería algo así, ¿no? Una forma de decirlo. Qué, qué hipocresía que hay en Hollywood, madre mía. Bueno, ahí ven un poco los números finales, ven ahí, miren, Despecado 2004, primera, Long Legs también, ahí están un poco los números Especificado el total, también ven un poco ahí los estudios, también están involucrados. Y todo lo demás, ven. Acá también, número final, esto fue el número creo, del viernes, también que se, se conocieron. Acá la taquilla internacional. Ahí ven un poco también los que están en punteros también, ¿no? Intensamente, ya pasó lejos los mil millones todo lo demás, ¿no? Ahí tienen un poquito los números. Vamos a hacer la parte, ya esta final, que es la parte de la lucha libre. Tengo acá para terminar esto. Bueno, seguramente vamos a rondear los, la horita y veinte. Who booked scrap, man? Who's your daddy? Bueno, ok. Algunas noticias breves. Bueno, en NXT hit Wave, que fue el pay-per-view que salió el domingo pasado en Canadá, Ethan Page, que es canadiense, que venía de la IW, retuvo su nombre y de hecho dice que, eh, le vendió su nombre a la WWE. O sea, que, que dice que la WWE puede manejar lo que él quiera, lo que quiera hacer con su nombre y él, cuando se vaya de la empresa, no puede usar su propio nombre, el nombre de, de luchístico. Ganó el campeonato de NXT, una buena luchita, ganó el título en un four-way, así que ya es campeón de la IWE. Tenemos, volvió Rhea Ripley, ya continúa esta novela con eh, Dominic Mysterio y con Liv Morgan, que ya se confirmó van a luchar en Summerslam, eh, eh, Lía, eh, eh, perdón, eh, Rhea, perdón, y Liv por el título de las mujeres y seguramente va a retener a Liv Morgan con la ayuda de Dominic, que la va a traicionar a Rhea Ripley, por ahora están, ro están robando justamente la historia de Eddie Guerrero y de China en el 2000, que es bueno, una historia simpática y la terminaron mal. La mamacita, bueno, ahí van a estar robando de acá. Tenemos el regreso Bodalas, que apareció la semana pasada, apareció justamente ya en, en televisión, sin el, el traje del tío Howdy Que ya en el Raw Nuevo de esta semana lo atacaron entre el, eh, Chad Gable y los Creed. Lo atacaron en el piso y apareció la familia, justamente, los, los Wyatt Six o los Wyatt Chicos. Aparecieron para ayudarlo a bodalas Y que seguramente va a ser una lucha. En SummerSlam va a ser seguramente los Wyatt Six, que en realidad son cinco, contra el grupo de Chat Gable. Que seguramente se los creed, y Nail y alguien más. Habrá que quién más se suma. Así que tenemos a Bo Dallas ahí. Esta es una historia bien particular. Stephanie Baker, que ya le había contado algo en el video anterior, una luchadora chilena, venía luchando en Japón y luchó en Estados Unidos y luchó en México, firmó con la WWE. Dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre en México. Dejó plantado a la, a la empresa. Y eso que EIW le ha hecho una oferta bastante grande de dinero para que se quede. De hecho, por eso la lucha con Mercedes Monet, alias Sasha Banks, tuvo bastante eh, ofensiva en esa lucha la chilena. Porque EIW quería contratarla. Finalmente, la chica firmó con la WWE. pero la WWE se interpuso y le, le tiró un montón de plata. Y dijo, vení para acá. Y la chica, como ya tuvo un tryout hace mucho tiempo, intentó entrar a la empresa. Aparte del sueño de ella es luchar en la WWE. Firmó al final. Se decidió y firmó. Listo. Así que vuelve a tener una chilena. La WWE ya es la cuarta que tienen. Ya tuvo Catalina antes. Que está en México. Y tuvo un par de luchadores chilenos también antes. Pero Stephanie Baker ha firmado con la empresa. Y ya debutó. Esto, esto creo que pocas veces se ha visto. Firmó. Y debutó el domingo en un especial que estuvo en México. La WWE, super show, debutó derrotando a eh, Isla, eh, ¿cómo es? Isla Dawn, la pelirroja. Debutó en un show de, en México. Stephanie Baker. Ya parece que re, va a retener el nombre, lo cual es raro. Es raro que haya otra Stephanie en WWE. Pero ya debutó. Así que prepárense, ya va a estar en televisión esta semana, en NXT seguro. Va a estar en televisión ya. Esto pocas veces yo he visto que una chica la firme ni debuta, pero al toque. Casi, esto fue casi como una movida de doble de decir, a doblego, toma. Te haces los vivos, te haces que, que contrata todo, te sacamos cuando nosotros queremos a alguien. Toma, ver y le trajeron a esta chica. Esta chica tuvo, brevemente tuvo un problema en México muy grande. Con, ella estaba en pareja con un luchador mexicano se llama Cuatrero. Tuvo un problema grandísimo: violencia ajena, una acusación bastante jodida. A la cual. Muchos luchadores de, de la, del medio local se pusieron del lado de él. Así que bueno, hay un. Dime directo ahí un poco no desclarecido. De la chica se fue mal de México, así que ya es persona no grata posiblemente ahí y no va. No, y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo que he visto de, la, de esta luchadora, que tiene bastante buen look y me parece que puede luchar bien. Puede tener un buen, buen paso. Me parece que el inglés va a ser una gran traba. No sabe hablar mucho el inglés, me parece la chica. Y va a ser un gran problema. Veremos qué sucede, cómo la lleva adelante Shawn Michaels. ¿Qué más me queda ya para la parte final? Bueno, justamente renovó Natalia. Nat Nati Neichart renovó al final con la empresa. Había finalizado su contrato. Y yo dije, bueno, lo van a dejar ahí, de van a ahorrar un poquito de plata para traer a Stephanie Baker. No, bueno, al final le renovaron. Le renovaron al final. Así continúa Natalie, no sé para qué, un desperdicio de roster, de, de oxígeno. Hace mucho tiempo, ya no debe estar más ya, Natalie. Bueno, así son las cosas. Bueno, breve, ¿qué tiene? Bueno, hay confirmado: Sikoa contra Cody Rhodes por el título de WWE en SummerSlam. Damien Priest contra Gunther por el World Heavyweight Championship. Drew, Drew McIntyre contra CM Punk van a luchar también en SummerSlam. Lee Morgan contra Rhea Ripley. Logan Paul con LA Knight por el título de Estados Unidos. Esa lucha hace rato la quería ver. Ojalá la rompan, pues tienen, tienen el potencial de ser un luchón tremendo. Y bueno, vamos a ver si seguramente algún combate más que se vaya confirmando. Pero eso es lo que hay por ahora. Así que, ta. bueno, finalmente, hemos terminado por Como siempre, like si te gustó este video. Si es la primera vez que estás viendo este canal, te invito a que te suscribas y actives la campana para no perder ningún contenido como este, ¿no? Este, estos especiales de noticias, una hora y veinte, casi resumen de la semana, por eso se ha ido tan largo. Un resumen toda la semana, hablando de, un poco de cine, televisión, animación, taquilla, lucha libre, hemos hablado un poco de todo acá. Cómic incluso, le hablé algo de, también por ahí. Así que, si te gusta este canal, te invito a que te quedes acá y te sumes. Así que, te doy un abrazo mientras tanto. Si estás en el chat en vivo y estés comentándolo conmigo, muchas gracias también a vos, ahí estás ahí comentándolo también. Si estás comentándolo acá abajo, también te agradezco mucho. Donaciones. Paypal. Para el resto del mundo. Mercado Pago. Me puedes buscar como Rami God. Y ahí puedes hacer tus donaciones. Puedes pedir una reseña especial, un comentario especial. Tengo algunas ahí que tengo que cumplir todavía. Pero ya van a llegar seguramente. Estoy preparándolas, así que va a llegar algo. Algo que debo por ahí. Eh. Clicando los anuncios, dejando correr el video, recomendando el canal, viendo todos los videos, quedándote hasta el último. Ya saben cómo es todo acá. Y bueno, ya creo que ya me despedí bastante rápido, así que no me queda mucho más que agregar. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se despide Rami God y nos vemos en el próximo video. Qué especial, ¿no? Me mandé una Victi 20, así que tienen 70 minutos de pudo Rami God hablando un poquito de ganzadas. Así que lo pueden pasar ahí mientras están comiendo, mientras están viajando por ahí, manos libres, ¿no? Bueno, algo así. Así que bueno, me están comiendo el almuerzo, el postre, o están durmiendo. Si quieren dormir con mi voz, una especie de ASMR. Y nos vemos en la próxima. Así que nos vamos con todo, con mucha música de fondo. Y nos vemos en el próximo video. Así que, hasta la vista. Chau, chau.